soy Armando Ibrahim Bautista Miller. Hola, soy Gabriela Santibáñez. Hola, mi nombre es Xochitl Ariadna Martínez. Soy la profesora Nadia Villafuerte. Ok, y ellos son los chicos, las chicas, la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 40. Así es, y me estaban diciendo antes de entrar al aire que ellos vienen muy nerviosos. Sí. Ya venían, ¿desde cuándo se empezaron a preparar, chicos? Desde el viernes más o menos. Ya una semana. Una semana tuvieron para prepararse, ¿y qué tal? ¿Qué sintieron en el primer momento en que les dijeron, ustedes van a participar en televisión? Emoción, nervios, todas las emociones juntas. Sí, como que con mucha angustia de saber si vamos a hacerlo bien o así. ¿Está? Ahí está, a ver, probamos. Ahí está, ya, muy bien. Okay. Entonces, fíjense que es muy emocionante porque a mí me gustaría ver cuando en la escuela les dicen, ¿saben qué? Nos hablaron de televisión y nos dicen que van a ir algunos alumnos y entre ellos estás tú. Me encantaría ver la cara así que ponen de, ¿es en serio? Sí, de verdad. Pero ya les decía y siempre yo les digo a los chicos que vienen a visitarnos aquí a DGSTV que es una experiencia muy bonita. Porque ustedes tienen ese privilegio de expresar sus opiniones, sus ideas sobre algo en particular. En este caso, ahorita les vamos a platicar cuál es el tema, pero me encanta porque ustedes tienen una frescura natural, ¿no? Tienen algo muy bonito que es la juventud. Ustedes habrán escuchado seguramente esa sabiduría popular que dice juventud divino tesoro. La verdad es esa, que ustedes tienen la oportunidad de descubrir a su corta edad, porque todavía están pequeños, qué es lo que se siente estar frente a una cámara y tener un micrófono, ¿no? Que son muy pocas personas, en realidad, las que alguna vez pueden sentir esa emoción de decir, me estoy viendo en la tele, ¿no? Qué bueno. Pero a ver, ¿quién me quiere platicar de qué tema nos van a hablar hoy? De la conmemoración de las víctimas del Holocausto. Ah, fíjense. Pero esto es por algo muy especial. Ya saben que aquí en DGSTV no elegimos los temas así como, ¿hoy de qué hablaremos? No. Tiene una razón muy particular. De este lado, a ver, platícame por qué hoy vamos a hablar de la conmemoración. Porque justamente hoy, 27 de enero, se hacen 70 años de que sucedió este acontecimiento. Ok. Y fíjense que hay algo muy importante y que en la escuela les mencionan mucho, la transversalidad. ¿No? Es un tema completamente transversal. Primero que nada, ¿qué materia abordamos? La historia. Historia, claro. Que fíjense que a ustedes a veces eso de la historia es así de, ay, ¿no? Como que es complicado. Pero cuando la vemos desde una situación como la que ustedes vienen a platicar, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque es algo que de verdad nos impacta a nivel cotidiano. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo cambió la historia y la visión de la humanidad respecto a este tema? ¿Qué otras materias les parece que toca? La formación. Exacto. Formación cívica y ética, ¿no? ¿Por qué? Por los valores que no les dieron a los valores y derechos, más que nada. Exacto. Los derechos humanos, que es algo muy importante que nos mencionan en formación. Y, por supuesto, los valores, la ética, la moral, todo eso que ellos no tuvieron, que no les respetaron, ¿verdad? Muy bien. Y, bueno, ¿qué tal español, por ejemplo? Sí, por la escritura. Exacto, porque hay muchos libros, películas que finalmente tuvieron un guión, ¿no? Revistas, artículos, reportajes y un sinfín, investigaciones, artes, pintura, fotografía, música, o sea, infinidad de cosas que tienen la que ver. Cosas, sí. Exacto, sí, con nuestra materia de artes, la danza, el teatro, todo eso. Fíjense, ya vieron cómo a veces nos parece como un hecho así y tiene que ver con muchas de las cosas que hemos aprendido en la escuela. Bueno, pero vamos a comenzar porque los chicos traen muy bien planeado el tema y ya dijeron que no me van a dejar hablar. Entonces, vamos a comenzar de una vez. ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, el micrófono, por favor, eso es. Bueno, apenas el primero de noviembre del 2005 se hace este 27 de enero como el día en conmemoración de estas víctimas del Holocausto, del recuerdo de estas personas y del legado que nos han dejado hasta ahorita. Vamos a iniciar con un pequeño poema de
de Peter Ginz. Este es un personaje muy importante. No sé si los que nos están viendo han escuchado hablar de él. Vamos a comenzar a leerlo. El poema dice así: ahora ya todo el mundo sabe quién es judío y quién es ario, porque el judío se le reconoce por la estrella amarilla y negra. Todos los días a partir de las 8, después de dedicarse a su familia, solo puede trabajar de peón y no presentarse a nada de atención. No ser dueño ni de un cachorro, ni de afeitarse, ni de hablar. Y la judía que antes era rica no puede tener ni siquiera un gato. Tiene que enseñar a los niños en casa a hacer las compras de 3 a 5. El judío, por listo que sea, tiene la cuenta del banco bloqueada. Ha abandonado las malas costumbres y con los años arios ya no se relaciona. Ninguno de ellos podía antes disponer más que de una mochila, maleta y correa. Ahora ya no tiene ni de ese derecho. Pero el judío sigue sin quejarse. Solo atiende el reglamento y sigue siempre con todo contento. ¿Qué nos dice esta frase, Armando? Este poema, ¿qué nos deja? Pues el poema está muy explicado aquí que a los judíos los discriminaron en esa época. Los hacían de menos, ya que en esa época Adolfo Hitler no le gustaba a los judíos ni las personas discapacitadas, homosexuales o alguna diferencia en general. Y aquí dice que los judíos no hicieron ningún reclamo a las dictaduras que hizo Adolfo Hitler contra ellos. Ok, bien. Entonces empezamos con la presentación. Sí. Ok. El micrófono, por favor. Eso es. Lo podemos ver en la presentación, el poema, la segunda diapositiva. Tenemos el poema que nos da una visión de cómo vivían estas personas en Europa, ¿no? En este momento. Pero, ¿qué fue el holocausto? Nos van a compartir los jóvenes, ¿qué fue el holocausto? En la diapositiva 3. Bueno, nosotros tenemos como concepto del holocausto, que fue una persecución para asesinar a todos los judíos, que en ese entonces, pues, eran como los no queridos en ese entonces. La 3. La anterior. Muy bien, entonces aquí vemos y algo muy importante es la discriminación, ¿no? Ajá. Sí. Algo que, en esa época fue muy marcado, pero que en la actualidad en muchos países, en nuestro país quizá también, todavía sigue latente, ¿no? Sí, que hay ciertas personas que son relegadas por cierta condición. En aquella época era su religión y bueno, ahora hay seguramente todos los que nos están viendo lo habrán también visto en los noticiarios, en los periódicos, que la religión sigue siendo una situación que provoca guerras, que provoca discriminación. Entonces hay que pensar que eso no se ha acabado, ¿no? Solo se ha modificado. Por eso es tan importante conocer la historia, ¿ok? Uh-huh. ¿Con qué seguimos? Este acontecimiento nos trajo también consecuencias tanto positivas como negativas, ¿no? Y como usted mencionaba, esas diferencias que hasta en la actualidad se siguen marcando. Y pues una de estas consecuencias, positivas, fue la creación de la ONU, ¿no? Gaby, ¿qué nos puedes comentar de estas consecuencias, tanto positivas como negativas? La ONU creó estos derechos para que hubiera una paz y las negativas es que ¿qué nos pudieron dejar esas personas que fallecieron? ¿Qué aportaciones? Culturales, ¿no? Culturales, varias cosas. Xochitl, ¿tú crees que en la actualidad se sigan llevando estos acontecimientos? Pues sí, de hecho son como que varios, porque a pesar de todas estas guerras, como que en ciertas partes del país no queda claro lo que son los derechos, y mucho menos las personas que no los aplican y no saben que los tienen. Y un ejemplo puede ser de los desaparecidos que últimamente pues han estado, ahora sí que desapareciendo, vaya la redundancia. Sí, es algo como que no nos damos cuenta que es algo malo.
que esta situación todavía se sigue presentando, ¿no? A lo mejor a este nivel, ¿no? No podemos olvidar tampoco el hecho del 68, ¿no? Entonces, pero aquí podemos ver que afortunadamente, o cómo tiene que ocurrir un acontecimiento tan atroz para tener esta consecuencia, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, que fue creada para una paz mundial, un progreso social, y para que los seres humanos sean tomados en cuenta con dignidad, ¿no? Que somos importantes. Además, bueno, debido a esto, pues ya al crearse las Naciones Unidas, pues ya ellos promueven este día 27 de enero, ¿verdad, Gaby? Armando como el día de conmemorar a estas víctimas que nos han dejado un legado muy importante. Entonces, ¿por qué se conmemora, Gaby? ¿Crees que es importante? Creo que es importante porque así sabemos lo que ocurrió y qué aprendizaje nos pudieron haber dejado y el aprendizaje que nos dejó el desastre que hubo. ¿Qué valores, Armando? ¿Qué valores fueron degradados en los seres humanos? Yo pienso que los valores degradados a los judíos fue su derecho de sus derechos serían de la libertad, la expresión y el derecho a estudiar, porque varios niños se quedaron sin escuela. No importaba si eran niños o grandes, a todos los metían, mientras sean judíos, a todos los metían adentro de las cárceles y les quitaban el derecho a la libertad, ya que no podían salir de ahí. Eran esclavos de los alemanes, injustamente. Entonces es importante celebrar esta fecha, Xochitl. ¿Por qué? Pues sí, porque ellos más que nada, como usted dijo, no es una celebración, más bien una conmemoración, porque si fuera celebración solo celebraríamos a las personas que pudieron sobrevivir en ese entonces, pero conmemoramos a todas esas personas que pudieron seguir adelante y que a pesar de lo malo que estaba pasando, que ya sabían lo que les iban a hacer, y ellos, los que se salvaron, quedaron más bien como héroes, tratan de ser mayores a Hitler en ese entonces, por decirlo así. Querían que los judíos siguieran adelante. Fíjense que ahorita estamos viendo la diapositiva y dice que este programa se llama El Holocausto y las Naciones Unidas y que tiene mucha relación con lo que decíamos hace rato, que no es el simple hecho de que recordemos lo que pasó, sino de que esto nos ayude a que ya no suceda. Ahí decía que ya no haya odio, fanatismo, racismo, prejuicios y para prevenir actos de genocidio en el futuro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí. La lección de vida que nos deja, porque a veces, como decían hace rato, las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que haya personas muertas, que haya personas sufriendo, como que no nos impacta, como que parece que viene de muy lejos. Y cuando vemos estas cosas y a lo que puede llegar el odio, entonces nos damos cuenta que hay que detenerlo desde el principio, ¿no? Que no hay que dejarlo crecer. Y yo creo que a ustedes como jóvenes, ¿cómo les mueve, cómo les motiva ver esta situación? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento para que incluso se hiciera una organización? ¿Qué nos conmovió? Que lo que nos dejaron fue así como que una ayuda para nosotros, para que hubiera una paz, una lección. Ok, sí, algo que los motivara a la paz, ajá, ¿no? Sobre como todo. Como que tomáramos como referencia eso para que ya no hubiera tantas guerras, que siempre tratemos de que, por ejemplo, de llevarnos bien o cosas así. Claro, porque las guerras se dan hasta en pequeña escala, ¿no? Ajá. Cuando no nosotros nos peleamos en la escuela. Por las diferencias. Exacto. Y a veces son diferencias así como que ya cuando las platicamos decimos, ¿en serio te peleaste por eso? O sea, ¿en serio hay personas que se enfrentan a golpes porque es que él me miró feo? Me miró así de arriba abajo y a mí no me gustó eso. Me barrió. De pronto, ajá, utilizan esta palabra de me barrió y de pronto nos damos cuenta así como que es en serio. O sea, es como una exageración, ¿no? Sí. Llevar la violencia a tal grado por algo que la verdad no tiene justificación. Mejor dialogar. Exacto, eso nos enseña las Naciones Unidas, ¿no? Que aunque somos diferentes. Exacto, fíjense, qué bonitas lecciones nos están dando. La paz, la negociación,
plática, diálogo. El diálogo, los acuerdos. Muy bien chicos, lo están captando muy bien, el mensaje de las Naciones Unidas. Muy bien, vamos a ver la diapositiva que sigue, profesora. Y platíquenos de esta diapositiva. Este es un monstruo Peter Ginz, esta persona no sobrevivió al holocausto. Él murió a los 16 años, pero él, a pesar de esta circunstancia, él sigue aunando, bueno, su creatividad, y él nos dibuja este monstruo, ¿no? Entonces, para él, ese monstruo es Hitler, él lo dibuja así, y si ustedes ven, los habitantes corren a ese monstruo, ¿no? Entonces, ahí nos están mostrando que él a lo mejor tenía miedo, pero a pesar de esta circunstancia, él siguió compartiendo sus ideas. Él hace una revista, ¿verdad, chicos? El BDM. Él escribe en este centro de concentración, pero él lo hace para los niños, para ellos tengan algo que leer, una historieta, y no vean esa situación que estaban viviendo los niños tan mal. Entonces él fomenta su creatividad. Sí. ¿Qué más podemos saber de este Peter Ginz, chicos? ¿O qué los conmovió? Porque déjenme decirles que ellos eligieron el contenido, este pequeño folletito que traemos, ellos lo eligieron. Si no, pero ¿lo muestran allá a la cámara, por favor? Si ustedes pueden entrar a la página de las Naciones Unidas, lo pueden encontrar. Es una información muy importante. Muy bien. Armando, ¿qué nos comparte? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, este libro lo elegimos nosotros ya que el niño didacta un poco más de lo que estaba pasando en esa época. Y él, a pesar de lo que estaba sufriendo, porque lo separaron de su familia. Él tenía a sus padres y como fue judío él, lo separaron de su familia y lo llevaron a otro lugar. Pero a pesar de esto, el muchacho fue creativo y pudo crear cuentos, libros, poemas y hasta incluso frases. Él fue muy creativo a pesar de donde estaba. Fíjense, antes de continuar, me gustaría que escucháramos a las personas que ya nos están viendo, que ya están compartiendo seguramente opiniones y preguntas en el chat. Por favor, Ricardo. Así es, Alma. Muy buenos días a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos están acompañando. Está por allí conectada la técnica número 113, la 69, la 68, la 101, la 107, también está la 26, en la 35, la 56 y la 92. Pues muchos comentarios nos dicen en la técnica 101, con la experiencia, un objetivo en todo momento es vivir en armonía. Felicidades por los comentarios. Y qué buen tema de los alumnos. También preguntan qué significa el término solución y final y cuál es su origen. Así lo escribieron. Bien por los participantes. Los nazis planearon asesinar a los judíos desde el comienzo de su régimen. Saludos y felicitaciones a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 40 y a la profesora por la excelente preparación de este tema tan polémico. Son los comentarios, continuamos contigo, Alma. Ok, y ya tenía la respuesta la profesora, ella sí entendió la pregunta, ¿verdad, profesora? Es que ustedes ya son expertos en el tema, a veces nosotros no sabemos tan a fondo, pero ustedes sí. Y a ver, de este bueno, lado. La solución final era todas esas acciones que realiza Hitler en contra de las personas que eran diferentes a él, porque no solo fueron judíos, también homosexuales y personas discapacitadas, porque él consideraba que pues no eran como él, ¿no? No eran superiores a él. Entonces, la solución final son todas estas acciones que él realiza para acabar con estas personas, desde juntarlos, llevarlos a los campos de concentración y ya llegar a una solución final que es matarlos, ¿no? Ya sea con gas o con otras acciones, a eso se le llama solución final. Al inicio decían también que si él ya desde un inicio tenía esa idea, ¿no?, de acabar con estas personas, pues sí, porque él se creía una raza superior.
Entonces, bueno, si tienes más. Okay. De este lado, entonces, también resolvió la profesora la otra pregunta que nos decía, que si desde el principio él consideraba la muerte, ¿no? Sí. Pero fíjense que yo he leído muchos artículos de historiadores en donde dicen que siempre pensamos en que él quería matar a los que no eran iguales a él. Sin embargo, él no era rubio. No. Ya muchos historiadores se han dicho que no tenía la sangre pura. No, entonces, sin embargo, pues él, a pesar de todas las facciones que tenía muy relacionadas con los judíos, quería matarlos, pero no se da cuenta de que él mismo era igual a ellos. Exactamente. Fíjense que ya ha habido muchas investigaciones de psicólogos, ahora de sociólogos, que dicen que una de dos, o él cuando se veía al espejo veía otra cosa, tenía como en la cabeza un pensamiento de que era más guapo, no sé, o... Exactamente, o la otra idea es que él odiaba el propio reflejo, ¿no? Y hay muchos psicólogos que dicen eso, que cuando la gente tiene tanto odio dentro, quiere desaparecer el reflejo de lo que él mismo es. Entonces, pues es algo muy complejo, ¿no? Porque ahorita mencionaba la profesora, él quería acabar con todo aquel que no fuera igual a él, sin embargo, él no era el prototipo que quería un hombre atlético, un hombre rubio, alto, desarrollado psicológica y físicamente, y sin embargo, él no sé si así se consideraba a sí mismo, ¿no? Y si podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos unas imágenes de cómo era, bueno, ahorita nos estamos entrando en lo que es Peter Ginz, y si ustedes pueden observarlo, pues sus facciones en la actualidad, como se tiene un estereotipo de un hombre o una mujer, pues no, si observamos, pues no es tan mal, ¿no? Son como las características que pide Hitler de ojos claros y rubios, y pues aparentemente él se ve que es de buena familia. Pues bueno, y pues y aquí podemos observar algunas ilustraciones o algunas imágenes de este acontecimiento, los dibujos, pues los dibuja Peter Ginz, si podemos ver en la parte de abajo, el Bedem, que fue el nombre de la historieta que él realiza en estos campos de concentración, ¿no? Entonces, que Bedem significa, nosotros tenemos la iniciativa, ¿no? Él no... dejaba de escribir, si alguien que iba a escribir no lo hacía, pues él lo hacía, ¿no? Sí. Él decía, no va a dejar de salir esta revista, pero yo, si falta uno, no, él lo escribe, él dibujaba. Acá querían decir algo. De hecho, él hasta le da créditos a su inspiración, que fue Julio Verne, le da créditos. Sí, él realizó uno de sus cuentos, que bueno, una historia de Julio Verne que es La Vuelta al Mundo en 80 días, él hizo un cuento que se llama La Vuelta al Mundo en un Segundo, y él escribió un cuento que le dio créditos, como dice mi compañera, a Julio Verne. Fíjense qué interesante, era su muso, inspirador. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a las conclusiones ya entonces. ¿Qué les dejó este tema? ¿Qué es lo que aprendieron de todo esto, tanto de la investigación como de la reflexión de este tema? Vamos a empezar de este lado. Bueno, pues algo que nos dejó es de que todos estos valores y derechos que tenemos nosotros nunca los debemos de perder. Sin embargo, al contrario, más bien tenemos que darlos a conocer, el derecho a la igualdad. Los valores que son el respeto, la tolerancia, la igualdad de cosas así, son lo que tenemos que tener en nuestra vida diaria para que no haya tantas diferencias entre nosotros y tener un respeto con todos. Ok, muy bien, ¿de este lado? Yo creo que el aprendizaje es que haya una paz mundial para que ya evitar todo esto, o sea, ya es muchas lecciones, debemos de tener libertad y respetar a los demás. Muy bien. Para mí fue que no, no necesitamos las guerras, porque las guerras son, en final no ocasionan nada más que desastres a la humanidad. Y es mucha gente inocente, ¿no? Que no tiene la culpa de las diferencias entre los demás países. Bien. A los chicos también, bueno, queremos compartirles una frase para concluir, la va leer Xochitl, que esto es para todos los jóvenes que nos están viendo, ¿no? Que a pesar de las circunstancias que pasemos, pues tenemos la fortaleza para seguir adelante. Y eso nos lo dice Peter Ginz en la siguiente frase. Que es la siguiente diapositiva. La simiente de una idea creativa no perece entre el barro y la mugre. Brota incluso allí y florece como una estrella refulgente en medio de la oscuridad. Peter Ginz. Okay, fíjense,
qué motivadora, ¿no? Que a veces vemos nuestro alrededor complejo, complicado, pero no es así, ¿no? Que ante la adversidad también podemos sacar adelante nuestras ideas y nuestra creatividad. Sí, a pesar de todo. Muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, les pediría que por favor hacia la cámara envíen sus saludos, su despedida. Saludos a mi mamá. Bueno, ¿qué quieres hacer? Un saludo a mis papás y a mi mejor amigo Lance. Ok, ¿de este lado Armando? Un saludo también para mis papás y un saludo para todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 40. De las demás secundarias que nos están viendo. Okay, y la profe. Ah, sí, tienen un saludo especial. Ah, sí, para el director de nuestra escuela. A ver, otra vez al micrófono que no te escuchamos. Para nuestro director de la escuela, José Rafael, que nos apoyó en este programa. Ok, muy bien. La profesora, por favor. Yo les envío saludos a todos los que nos están viendo, a los alumnos de la Secundaria Técnica 40 y a nuestros directivos que nos permiten hacer este programa. Ok, y les faltó a la subdirectora que los acompañó, que los trajo hasta aquí. Gracias, subdirectora. Pues nosotros les recordamos, esto fue Nuestros Alumnos con los chicos, las chicas y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 40. Y también enviamos un saludo, un agradecimiento, un abrazo a todo el personal directivo, administrativo y docente de la Escuela Secundaria Técnica número 40, porque bueno, este es el reflejo del trabajo que realizan en las aulas, de todo lo que los chicos han aprendido a reflexionar, a pensar, a ser críticos. Entonces, pues les mandamos una felicitación porque lo hicieron muy bien aquí, los representaron muy bien y deben de estar orgullosos. Sí, y gracias. También, claro, un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y bueno, pues nos despedimos, no se vayan porque seguimos con programación aquí en DGSTV. Ellos fueron los chicos, el chico, las chicas y la profesora de la Escuela Secundaria Técnica número 40. Adiós. Bye. Bye. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.